Hola chicos, comenzamos en un minuto. Let's get ready. Okay guys, let's start with our class. Let's call the attendance. Vamos a empezar con la asistencia. Good evening, teacher. Good evening, Teresa. Good evening, everyone. Thank you for coming to the class. Good evening. Gracias por conectarse a la clase. Vamos a ver acá la asistencia de este día. Give me one moment. Today is Friday the 30th. Según veo nuestro calendario, chicos, hoy va a ser el último día. Nos vamos a ver hasta el lunes 9 de agosto. Nos vamos a ver 9 días, ¿ok? Vamos a vacaciones de agosto. Bueno, ustedes van, yo no. Brenda y Amilet Estrada Torres. Brenda. Ahí está Brenda, ya me acordé que me dijo algo, señorita Brenda. Dayana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Teacher, solo voy a estar yo ya entre la primera hora. Ya leí su mensaje, sí, gracias. Gracias. Eduardo Antonio Coloche Cordero. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente, teacher. Jair Adonis Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Thank you. Vamos. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miren Arely Romero Luna. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Pamela Abigail. Vamos acá, Pamela.
Veamos, sigamos. Santos Alberto Chica Suárez. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Romero, Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. En Jessy Beatriz Valle García. Okay, so we're going to continue here with our class. Right, today is class number 10. Este día es la clase número 10. Como recordatorio al inicio de la clase, recuerden que este día deben entregar las tareas y el examen parcial debe quedar hecho, right, para enviar las notas hoy por la noche en support de esta semana, okay, y de su examen. Ahora vemos acá que me acercan here. Today we're going to practice with this, the name of the class is Simple Present. Practice daily routine. Okay. ¿Pueden ver la clase? Yes. Okay, perfect. Okay, thank you so much. Oh, solo una cosita, porque sé que algunos me enviaron mensajes hoy que se les hacía imposible venir a la clase. Solamente como recordatorio, creo que lo dije el primer día de clase, les aprecio mucho por avisar que no van a poder estar en clase, ¿verdad? A los que no han estado en clase. Sin embargo, yo no les puedo contestar ese tipo de mensajes por WhatsApp, ¿verdad? En este caso, no es porque no quiera, ¿verdad? Sino que como, no sé si les comenté al inicio, sí les comenté que como docentes, como profesores de INSAFOR, INSAFOR por sus políticas no nos permite a ningún docente dar permisos en cuanto a la asistencia. Entonces, nosotros sí entendemos que hay situaciones que se salen de las manos y que no podemos asistir a clase. Sin embargo, por eso es que no podemos contestar ese tipo de mensajes, porque no podemos ni siquiera decir, ah, entendido, o sí, yo entiendo, porque para muchos estudiantes que un profesor le diga, sí entiendo, es como que ya les esté dando permiso. Entonces, y en realidad no podemos dar ningún tipo de permiso por eso, así que las disculpas del caso, no es que los ignore en ese sentido, sino que no puedo contestar ese tipo de mensajes, cualquier otro mensaje de preguntas, de la clase, que no entendió un ejercicio, entre otros, con mucho gusto, ¿verdad? Pero si usted me dice, mire, no pude llegar porque tengo problemas con el transporte del trabajo, o tengo que quedarme una hora extra, aunque yo quiera decirles, ay, qué mal, pero no puedo. ¿Ok? Entonces, no es que no quiera, sino que no puedo. Pero para los que los he dejado en visto, que hay varios que los he dejado en visto, no crean que, en mi mente yo les contesté, ¿verdad? Pero no crean que no entendí su mensaje, sino que no se puede contestar, ni sí, ni no, ni siquiera un, ah, ok, nada. Okay. Algo estricta en la política, pero la debemos seguir. Okay. Veamos acá. Gracias, Tisha. Sí, Edwin. Una consulta. Consulta. Acabo de conectarme y escuché que estaba hablando sobre el examen o algo así. ¿Podría repetir de nuevo, por favor? Sí, Edwin. En la plataforma vamos a entregar hoy las tareas de la semana. Son 5 tareas. ¿Ok? Más el examen parcial que se debe entregar hoy para enviarlo a INSAFOR. Eso está en la semana 2. Le voy a mostrar aquí dónde se mira antes de que sigamos y sepan dónde lo van a encontrar. Porque si no lo envían esta semana ya es un poquito más difícil de que INSAFOR nos acepte sus notas. Ok, give me a moment. ¿Miran la plataforma de INSAFOR? Sí, teacher. ¿Sí? Ok. Sí. Edwin, acá está, mira, donde dice inglés principiante módulo 1. Ups. Usted se va a ir donde dice sección 2.
En la sección 2, permítame que se me trabó la coma. En la sección 2, usted va a completar sus 5 ejercicios, ¿verdad? Más el parcial, que es este, midterm, examen parcial. Usted le da clic en midterm y va a estar compuesto de 4 secciones, es decir, 4 ejercicios más. La parte 1, la parte 2, 3 y 4. ¿Okay? Tiene que asegurarse que cada vez que termine cada una de las partes, aquí abajo le va a aparecer un botoncito que dice submit o entregar. Debe darle clic ahí. Si no le da clic ahí, no se lo va a aceptar, porque ya me ha pasado que a veces si yo lo terminé y solamente a una parte le dieron submit, o sea, la cuarta, y ahí las otras 3 no le dieron nada. Cada una tiene su parte de submit. ¿Ok? Ese es el ejercicio, Edwin. Ese es el parcial. Ok, teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Now, let's continue with our class. Like I said, we're going to go with simple present. And we're going to start here with our exercises. Right? Page 26 on our book. La página 26 del libro. We have an exercise in which you are going to create questions. Ustedes van a crear sus preguntas. Right? De eso se trata el ejercicio, that you create your questions. And we have possible answers. Tenemos las posibles respuestas. En la primera, la respuesta era, yes, he does. He fixes the AC on Friday. Right? That was the first one. So, here, if you can take a look on your book, miren su libro, ya les voy a enseñar el libro para que vean cómo se ve en el libro el ejercicio. Un segundo, por favor. One moment. Okay. This is the exercise. Está abajo de las preguntas de sí y no. Right? Page 26. Página 26. Ahora, tenemos 4 preguntas. Ya están las respuestas. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. ¿Qué escribimos acá, Teresa? Vamos a escribir una pregunta con el simple present. ¿Cuál sería el auxiliar que debo usar al inicio? Does. Does. Ajá. He. Does he. Fixes the. Fixes the apps. No apps in like. AC. AC. AC on Friday. On Friday, okay. Friday. On Friday. Okay. Does he fixes the AC on Friday? ¿Qué le, qué, hay algo que le vamos a cambiar esta pregunta? What would you change? Algo está mal. Una cosita está mal en la pregunta. What should I change? Marina, ¿ya lo encontró? ¿No oye? No sé si falta agregar. No, das, debe quitarla. De quitar. No agregarla, sí. Le debe quitar algo ahí. Eliminar la S de fixes. Exacto. Eliminar la E y la S. Porque dice dos. Eliminar la regla de la S en el verbo. Muy bien. Does he fix the AC on Friday? Very well. Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Very well. Así como hicimos el primer ejercicio, sí vamos a hacer con los demás. Right, let's start. Ya están las respuestas. Con base en las respuestas, creen sus preguntas. Gracias, Teresa. Gracias, Aide. Estoy sudando, qué terrible.
Tell me if you have questions. Ready, teacher. Excellent. Thank you again. Finished, teacher. Thank you very much. Finish, teacher. Thank you. Okay, let's see the answers. Me? Yes, Marina, and they start with number two, Aide number three, and Veronica number four. Marina, what do you have in number two? Number two, does she send many emails to customer? Does she send many emails to customers? What's the answer? Yes, she does. She sends many emails to customers. You're great. Thank you so much. Okay, continue. Number three. Does she clean the first floor only? Does she clean? Oh, this is difficult. This is difficult. Does she clean the first floor only? Okay, but look at the answer. Usted hágame la pregunta y yo le respondo y me dice cómo fue el sentido de la pregunta. Okay? Does she clean the first floor only? No, she doesn't. She cleans the first floor only. I know. Es negative. Es negative. Entonces, negativo aquí le vamos Doesn't she clean the first floor only? Oh, no, pero hacemos preguntas negativas con otro propósito. Uf, totalmente distinto. Todavía no llegamos ahí. El problema está en incluir the first floor only en la pregunta. ¿Qué podemos cambiarle ahí, Aide? Tenemos que Aide piense. En esa pregunta, yo sé que ya le va a encontrar respuesta. Y si alguien la tiene, ya vamos a ayudarnos entre todos. Okay, veamos, Verónica, what do you have in number four? Does he keep that on the shelf? Does he? Keep track on the shelf. Track on the sales. Y fíjense que acá, disculpen que no les había comentado, cuando diga ventas, como un sinónimo, digamos, que yo estoy, que cuando usted, digamos, yo vendiera, no sé, Avon, yo quiero vendérselo, esa es mi venta. Entonces va a ser sales. Y sell, acá como está aquí, es vender, es el verbo. Hay un error de escritura, ¿ok? Sell. Es el verbo vender. ¿Ok? Vender. Y sales es ventas. ¿Ok? Ese error lo tiene libre. Entonces, ahí corríjanlo ustedes. ¿Ok? Sell, vender. Sales, ventas. Ok. Ahora. Aide. Does she take a shower? No. Ahí. How would you write it? Karen, Karen le va a ayudar, ¿ok? Karen, veamos. Podría ser, does she clean the second floor only? Ok, es una muy buena acción. Does she clean the second floor only? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Yes, that's a possibility. Muy bien. Very good. Aide, ¿cuál es su otra opción? Does she clean the whole floor? Does she clean the whole floor? Very good.
O the whole building. Todo el edificio. The whole building. Esa es otra opción. Muy bien. Does she clean the whole building? Does she clean the whole building? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Muy bien, chicas. Excellent. Copy, please, the answers. Copy las respuestas. Copy the answers. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? Teacher, in the floor, you can put, does Eric keep trap on the cells? Yes. Because we have a name. Yes, we can use Eric, we can use he. Ambas opciones son correctas. Okay, now we're gonna go here. Si has tuvo la pregunta, okay. Vamos a ver acá nuestros. Right. Some other examples. I will show you right now an example about here, right? We just did this exercise. Acabamos de hacer esto, vamos con el siguiente. Here we have different occupations, different professions, ocupaciones o profesiones, ¿ok? Ustedes quieren decirles. Ahora, we have this. I will read all of them. Please pay attention to the pronunciation and then we'll continue. Accountant, bellhop, cashier, doctor, electrician, front desk clerk, nurse, office manager, painter, plumber, police officer, receptionist, salesperson, security guard, taxi driver, vendor. Okay. Now, can you please help me and read for me? Right. Antes de comenzar, voy a leerla de nuevo antes de seguir. Right. So you can practice. Practiquen la pronunciación ustedes ahorita. Pueden seguir con el micrófono apagado, no hay problema. Pero practiquen la pronunciación. Okay. Accountant. Accountant. Bellhop, bellhop, cashier, cashier, doctor, doctor, electrician, electrician, front desk clerk, front desk clerk, front desk clerk, nurse, nurse, office manager, office manager, painter, 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 plumber, plumber, police officer, police officer, receptionist, receptionist, salesperson, salesperson, security guard,
Taxi driver. Taxi driver. Vendor. 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 Okay, we have pronunciation. Help me out with the pronunciation of the phrases. Vamos a ver primero la pronunciación y luego vemos el significado. Si alguien todavía no ha comprendido muy bien el significado, no hay problema. Ya lo vamos a ver, okay? Help me with the pronunciation here. Karen. Okay. Con las palabras que he señalado, solamente las que he señalado. Accountant, bellhop, cashier, doctor. Doctor, very well. Thank you. Continue there, Marina. Electrician, front desk clerk, nurse, office manager. Okay. Continue there, Santos. Painter. Plumber. Police officer. Reception. Okay. Repeat with me. Painter. 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 Receptionist. 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 Okay, very good. Ahora la L en inglés la vamos a hacer un poquito más suave. Okay? Receptionist. Receptionist. Okay, hágala suave. No, no fuerte. No. Esa es la R en español, castellana. No. Como los zombies. ¿Viste los zombies de The Walking Dead? Walking Dead. Uh-huh. Receptionist. Receptionist. Beautiful. Thank you so much. Very good. ¿Ya ven la diferencia? Right? Yes. Receptionist and receptionist. Right? Good, Sanders. Thank you very much. And Aide? Salesperson, security guard, taxi driver, vendor. Vendor, muy bien. Very well. Now, some people will say taxi driver, they are not common anymore, right? No son tan comunes hoy día, menos en los Estados Unidos, ya llegamos acá. Right, we're gonna use here, we can say Uber. Uber. Uber driver, right? We can say the in driver, etc. Right? Or the taxi driver. Taxi also is called cab. Cab. Cab driver. Right? Este tiene diferentes información, diferentes formas de decirlo. Now, look at the words. ¿Las conocen todas? ¿Hay alguna que tengan dudas? Plumber. 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 Plomero. Plomero. Ok. Uh-huh. Ok. Bellhop. 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 Bellhop is a person that is usually in hotels, but hotels with a lot of money, right? So the bellhop is going to carry your luggage. Right? They would say, hi, Miss Marina, welcome to the hotel. Can I have your bags, right? Mm-hmm. And after that, you may give him a tip, maybe $2, $5, right? That's a bellhop. Let me show you. Let me show you a picture. Le voy a mostrar una imagen, pero no del internet, porque sí, del internet, pero no se lo voy a mostrar acá con internet. Just give me a moment.
bellhop. Para que me entienda mejor. Right. No es porque he olvidado la palabra en español, but this is the bellhop. Let me show you. This is a bellhop. Look. Can you look at this? Yes. Yes. Okay. What we say in English, like botones. Right. Very good. Another question. No questions. ¿Todo está claro? Yes, teacher. Cashier. Cashier. Well, we have cashiers, for example, when you go to Dollar City, right, and you want to buy something and then you have to pay, right, you go to the cashier. The cashier is the person who gets your money, right, in the bank, in Super Selectos, in Dollar City, right. If you go, the cashier will tell you, it's $10. Give me $10 so you can go, right, cajero, cajera, cashier. Sure. Yes, Veronica? Thank you, teacher. Salesperson is similar vendor. Yeah, kind of. Pero es que vendor tiene dos significados, okay? Vamos con el primero. Salesperson, a salesperson is going to be someone who has been hired to sell. Salesperson es una persona que ha sido contratada para hacer ventas en una compañía. Los testigos, los del super, that's a salesperson, okay? Alguien que está contratada. En cambio, un vendor usualmente es una persona en la calle vendiendo sus propias cosas, right? So if you go to San Salvador's downtown, thank you. Right? Si usted va al centro de San Salvador, va a haber un montón de vendors. Los vendedores ambulantes, más o menos. Sí, más o menos. Ah, that would be a vendor. Right? Y una salesperson, ellos te van a vender carros, les van a vender casas, etc. Uh-huh. Thank you, Verónica. Pero también hay otra definición de vendor. Y tiene que quedar bien clara también. Vendor, pues, si estamos en un contexto que estamos hablando de casas, de reparaciones de casas, un vendor va a ser una persona que le va a reparar su casa. ¿Ok? Ellos tienen sus empresas donde dicen, ah, digamos que Aide es una vendor, ella está contratando personas para que arreglen su casa. ¿Ok? Ya sea el aire acondicionado, el techo, etc. Thank you, Verónica. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Okay. Front desk clerk. Front desk clerk is the person that is in front. Como un recepcionista, right? O cuando usted va a una tienda, por ejemplo, y está alguien al frente vendiendo. Ese es un front desk clerk. Un vendedor de ¿cómo se llama? De ventanilla o de mostrador. Mostrador, gracias. Mostrador. Me leyó la mente. De mostrador. Front desk clerk. Es la persona que está en el mostrador. Okay, it's a front desk. Very good. Thank you, Marina. Now, what are we going to do? We have here a question, right? And we have, where does a doctor work? And we have different places here. We have in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. We have four places. Where does a doctor work? A doctor works in a store. Is that correct? A doctor works in a store. Is that correct? No, teacher. No? No, no. What's teacher. The answer? A doctor works in a hospital. In a hospital. Oh, yes, it's correct. In a hospital. Thank you. Okay, in a hospital. Thank you very much, right? So
So we're going to make two questions, okay? The first one is going to be, what does he or she do? Esa es la primera. What does he do? He is a doctor. Okay, he is a doctor. Where does a doctor work? A doctor works in a hospital. Right? Tenemos dos preguntas que vamos a utilizar y utilizando la información que tenemos en la pantalla. Okay? So we can say, for example, this can be Marina, right? And this can be Jair. Okay. Marina hace las preguntas, Jair responde las preguntas. Right? What does he do? Usted puede utilizar he or she sin ningún problema. Okay? What does he do? He is a doctor. Where does a doctor work? A doctor works in a hospital. Right? ¿Entendemos la conversación pequeñita que vamos a crear? Okay, vamos a utilizar este. Vamos a ver acá, and I'm going to ask Verónica. Verónica, what does she do? Escoja cualquiera. Tiene un montón ahí. What does she do? Ahí tiene la respuesta, Verónica. What does she do? Aquí tiene todas las respuestas que usted me puede dar. Verónica Esmeralda. Sí, disculpe, a mí me está preguntando. Usted es Verónica, ¿verdad? Me está fallando. Ok, veamos. Aide. Aide, what does she do? She is a cashier. She is a cashier, ok. Where does a cashier work? A cashier works in a gas station. In a gas station. Very good. Thank you so much. Thank you so much. ¿Ya vieron? Bien pequeñita la conversación. Vamos a ver con alguien más. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Santos, what does she do? Electrician. Diga el ejemplo. What does she do? Perdón. She is electrician. Listen to me. Yo le pregunté con she, no con he. What does she do? She is an electrician. An electrician, okay. Where does an electrician work? Electrician works. In a company. Very good. In a company. Cuando decimos where, estamos buscando por un lugar, right? Puede ser en la oficina, en el hospital, en una compañía, en una gas station, donde trabaja, right? Lo único que sí hay que hacer coherentes. Yo al inicio dije, ah, a doctor works in a store. No lo sé, está malo, me dijo Marina. Trabaja en un hospital, in a hospital, right? So we need to put everything together. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a trabajar y vamos a ir a trabajar con esta pequeña conversación, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ir a trabajar con esta pequeña conversación. Esta es la primera parte. Por favor, tomen captura de pantalla de esta primera parte. Vamos a hacer dos cosas. Okay. ¿Ya tomaron captura? Yes, teacher. Okay. Ahora, vemos la segunda parte del ejercicio. Okay. In the second part, it says questions about the job. Right? Tenemos ya aquí todos los trabajos. Right? Ahora vamos a hacer más preguntas. The question is, who wears a uniform? We have the first question.
who wears a uniform? Look at this. Oh, a police officer wears a uniform. Right? A police officer wears a uniform. That's the answer. Right? La pregunta era, who wears a uniform? ¿Quién utiliza un uniforme? A police officer wears a uniform. Right? That would be the answer. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos otra pregunta ahí. Right? Right. Who wears, for example, what if I say, who stands all day? Who stands all day? Miren cómo voy a hacer mi pregunta. Right. Who stands all day? Silvia, ¿y de dónde sacó stands all day? De acá. Acá tengo más vocabulario. Who stands all day? Silvia, ¿qué es? The security guard. Security guard. Okay. Stands all day. A security guard stands all day. Right? That's the most common answer, right? Pero también podemos utilizar otro, por ejemplo, the police officer stands all day, right? A cashier stands all day. A cashier in Super Selectos stands all day, right? So we have different answers that we're going to give. Let me show you the pronunciation. Where's, vamos con la pronunciación. Where's a uniform? Where's a uniform? Stands all day. Stands all day. Sits all day. Handles money. Sits all day. Handles money. Talks to people. Talks to people. Works at night. Works hard. Makes a lot of money. Works hard. Makes a lot of money. Okay. Ustedes pueden crear otras frases también. Who teaches English? An English teacher teaches English, right? Pueden crear también sus propias oraciones. Entonces, ¿cuántas conversaciones vamos a practicar? Dos. La primera, con la información anterior, right? This one. And this one. Van a crear las preguntas, las respuestas, pero también quiero que practiquen su speaking, right? La forma en la que van a hablar. ¿Se entiende lo que vamos a hacer hasta ahorita? ¿Tienen preguntas? Hagan las preguntas si no entendemos la actividad, por favor. ¿Se entiende qué vamos a hacer? ¿Sí, Jair? Sí, teacher. ¿Sí? Ahí en la primera pregunta del ejemplo, who wears a uniform, ¿qué rol juega wears o qué significa? Si es verbo, wears es el verbo usar. Pero usar. De ropa o... Sí. Siempre para usar ropa, accesorios, zapatos, vamos a usar wears. Wears. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Entendemos entonces la actividad? ¿Vamos a trabajar? Tres preguntas serían, ¿verdad, teacher? Al final. Tres preguntas para comenzar, pero tienen un montón de vocabulario, van a seguir trabajando. Sí, sí. ¿Okay? Sí. Hagan las más que pueden en la práctica. Hagan las más que puedan, así podemos practicar más. Y, sí, Jair, ¿cuál es su otra pregunta?
No, no, así quedó ya. Así quedó. Ok, quedó aquí. Perfecto, entonces vamos entonces a hacer ya nuestro trabajo en grupo. Right. Vamos a irnos. ¿Esto ya lo copiaron? ¿Ya tomaron una captura? Sí, teacher. Sí, ok. Porque ya no se va a ver. Very well. So, let's go ahead and make groups. Right. We have 13 participants. We're going to make 5 groups. Vamos acá. One moment. Yo lo estoy viendo algo acá. One second. Okay. Let's go. Vámonos. Brenda. Brenda, si me escucha, la voy a dejar sola porque tengo que ir a revisar, a monitorear los otros equipos. Parte, el primer ejemplo sí lo entendí bien, el segundo ejemplo, teacher. En cuanto a la pregunta, bueno, voy a ver la captura, perfecto. La pregunta, who is stand all day? Ahí como que no me queda muy claro, la del uniforme sí, pero la otra no. Stands significa estar parado. ¿Quién está parado todo el día? Ah, ok, ahí, hoy sí concuerda con seguridad, es cierto. Uh-huh. Ahora, ¿sabe el significado de las otras frases? ¿O tiene alguna duda? La última, makes a lot of money. Hace bastante dinero. Hace bastante. ¿Quién gana bastante? Ajá. Right. Okay, thank you, teacher. Okay. Son 3 okay. De cada una, ¿verdad? Las que puedan, las más que puedan. Entre más, mejor. De acuerdo. Okay, Marina, empecemos con la. Do you have any questions? Who sits all day? Who sits all day? Okay. Who sits, who? Repeat. Who? Who? Santos? Who? Who sits? Who sits all day? Sits. No tenga miedo de pronunciar las S al final. Who sits all day? Mm.
Podría ser a recepcionista, sit all day. Oh, yes. Yes, ma'am. Mm-hmm. ¿Tienen preguntas? No, ok, le pego otro momento. Thank you. ¿Sí? Who works at night? Ah, ok. Ok, sí. Ahorita. Who works all day? At night. Ah, ok. All night. At night. And At. Ah, es que queríamos poner toda la noche. Entonces, en ese caso, ya sería. Sí, vaya. Ahí dice, ¿quién trabaja por la noche? Who works at night? Si usted quiere decir, ¿quién trabaja toda la noche? Está bien, pero siempre cuando decimos at night, ya sabemos que es por la noche. Por la noche. Ah, ok. Okay. Si quiere decir, the who works the whole night. Pero se escucha como que está bien traducido de español a inglés. Uh-huh. Ok, teacher. The whole night. You're welcome. Aquí se lo voy a escribir. Who works at night sería entonces. Uh-huh. En la otra, who works the whole night. La noche completa. The whole night. The whole night. Uh-huh. The whole night. Okay, Marina, ponemos entonces a Nur siempre. ¿Cómo es? A Nur, sí, a Nur. Sí. Teacher. Yes. Y ahí la respuesta de who works at night sería a Nur. Works at night. Right. Yeah. A nurse. Ajá, a nurse works at night. Ok. Esa es una respuesta correcta. Una posibilidad. Thank you, teacher. You're welcome. You, teacher. Ok, bye. Hoy ponemos otro ejemplo. Sí. Ok, bye. Yeah. Hand es como la mano. Handless. Handless money. Handles es manejar. Pero handless money, sí. Pero yo le decía que hand solo es la mano, pero explicándole, maneja ajá. Dinero. Exacto. Maneja dinero. Very good. Handles money. Handles money. Handles money. Uh-huh. Handles money. Handles okay. Money. Ajá. Who? Handles money. Teresa, who handles money? Sería a cashier. A cashier? Uh-huh. A cashier handles a lot of money. Okay, yes. A cashier handles a lot of money. A cashier handles a lot of money. Okay. Exactly. Handles. Yeah. A lot of money. Okay. Okay. Perfect. See you in a moment. Thank you, teacher. Who handles? Handles. Así es, handles. Yes. Handles money. Pero esta mujer lo dice. Handles money. Handles.
Handles money. Okay. Bárbaro, Yair. Handles money. Ajá. Who handles money? A cashier handles a lot of money. A cashier handles a lot of money. No se le quita la L, va. Handles. Ajá. Handles. Handles money. Handles money. Vaya, ahora di uno tú. Jair, otra oración de esas. Who? My example is who works at night. Who works at night? For example. Who works at night? Mm-hmm. And the answer is a doctor works at night. Bien. A doctor. Yeah. A doctor works at night. Bárbaro. Y de los otros, ¿cuáles tienen de preguntas? La otra pregunta. Por ejemplo, en la otra tengo, what does he do? He is a police officer. ¿Y tú pusiste? Uh-huh. What does he do? Uh-huh. He is a police officer. Ok. Uh-huh. What does he do? He is a police officer. Uh-huh. Podemos hacer las preguntas. Uno, uh-huh. Como somos tres, ¿verdad? Uh-huh. Lo que podemos hacer es primero. Officer. Ay, ya no vamos a ir quizá. Todavía no, faltan 3 minutos. Thank you, teacher. Sería, who works, talks to people. Mm-hmm. A police officer. Talks. Chiwa. Cashier. A cashier. Do you have questions? ¿Ya practicaron? We have 2 minutes. En 2 minutos regresamos. Bueno, teacher. Uno. We have 1 minute. Puedo usar el security. Sí, a security guard. Y creo que lo sacó ya. Security guard. Repeat. Okay. Correcto. Yo quería saber cómo es. Security guard. Security guard. Guard.
guard. Yes. Security guard. 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 Exactly. Guard. Security guard. Okay. ¿Ya terminaron? ¿Cómo van? Bien, bien, teacher. Ya estamos aquí. Entendiendo. This is my white chocolate. Guard. Security guard. Okay. Well, okay. Let's go with the others. Vámonos ya, vámonos ya. Okay, teacher. Ya nos tocó salir, va. Hola. Solo esas. Solo esas. Sí, tres de la otra. Sí, sí, al die podemos usar. Cualquiera. Ah, y esa es. ¿Quién pasa? Ah, no. La que quién pasa parado todo el día, podemos usar botones también. Ya. Yeah. ¿Ah? That's correct. ¿Sí? Sí, podemos usarlo. Ok. Entonces, quiero ver. Who stand al die? Es que esa parte no tomé bien la captura de la... Ah, no, pero aquí la tengo. Ajá. Aquí tengo a botones. sería a bellhop. A bellhop. A bellhop. Sí. Bellhop, creo que. Bellhop. 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 Uh-huh. Bellhop. A bellhop sit al day eye. Stand o stand? Stand. Stands. Stand. 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 Mm-hmm. Stand. I'll die. Mm-hmm. Okay. Y ahorita ya se acabó el tiempo. Sí, ya vámonos, vámonos, que nos quedan 2 segundos. Ok, teacher. Vámonos. Okay, we're going to wait for the others and we're going to listen to some of your examples. Ustedes van a decidir qué ejemplos nos van a mostrar, qué ejemplos practicaron, por lo menos un ejemplo, okay? Uno completo, o sea, la parte A y la parte B, okay? Teníamos dos partes del ejercicio, entonces uno con parte A y con parte B. Who would like to start? ¿Quién le gustaría comenzar? Who would like to start? Me with Jair and Teresa. Okay, maybe. Very good. Yes, very good. Jair, are you there? Déjeme ver. Todavía no he entrado. Es que a uno lo saca después. Faltan todavía. No, ya tienen que estar todos. Ahí viene, ya ve. Ahí viene llegando. Jair. Jair. Su grupo va a participar ahorita. Ponga atención. Aide, usted decide con quién va a empezar. Okay. What does he do? Oh. He is a police officer. Continue. Where does police officers work? The police officer works in a police station. Who works at night?
A doctor works at night. Who handles money? A cashier handler of money. A cashier handles a lot of money. Okay, very good. Give them an applause. Very good. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Now, let's continue with the next group. Who would like to go next? ¿A quién le gustaría ser el segundo grupo? Thank you, Santos. Thank you very much. Vamos, Santos group. Katia Parada en Dayana. Ok. Somos todo oídos. Ok. Who sits all day? A reception on day. A sits all day. A retention all day. Who handles okay, money? Wait a moment. A receptionist sits all day. A receptionist all day. Sits three, all day. Okay, una vez más. A receptionist sits all day. A receptionist sits all day. Very good. Continue, Katia. Sorry. Who handles money? A cashier handles money. Who talks to people? Dayana. Yo tengo a receptionist talk to people. Who works at night? Okay. Who works at night, she said. ¿Quién responde? A doctor works at night. A doctor works at night. Works at night. Okay, very good. Todo lo que estamos utilizando es tercera persona. Right? Entonces, todos los verbos van a tener la regla de la S. Thank you, Katia Santos and company. Thank you very much. Let's see, Verónica. Con Marina y Karen. With Marina and Karen, okay? With Marina and Karen. Yo solo tengo de las primeras porque se me no importa, comparte su información. Okay. What does she do? She is a nurse. Where does a nurse work? Yo, Marina. Usted, sí, ¿cómo practicaron? Ajá. A nurse works in a hospital. Yeah. Who works at night? A nurse works at night. What does Marina? Mm-hmm. What does he do? He is a police officer. Where does a police officer work? A police officer works in a police station. Okay, very good. Excellent. Thank you so much, Verónica, Marina y Karen. Right. Voy a hacer una pausa chiquita solamente para pasar la asistencia, ¿ok? Una pausa chiquitita. Aquí. One moment. We go here. Un segundo más.
Brenda Yamilet Estrada Torres. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Okay, thank you. Francisco Humberto Maya Miranda. Francisco Humberto Maya Miranda. ¿Dónde está Francisco Humberto? Veamos. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente, teacher. Jair Adonis Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Thank you. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Okay. So we continue with the next group. El próximo equipo era. Bueno, ¿quién es el siguiente equipo? ¿Ya pasó Edwin Leonel? No, teacher. Ok, Edwin Leonel, ¿quién es? Con Miriam, ¿verdad? Miriam. Vamos. Ok. Ahorita, teacher. Marina. Was that he do? He is a bellhop. With that a word? No, perdón. With that a bellhop word? A bellhop word in a hotel. In a hotel. Ahora tú me pusiste siendo. What wears a uniform? A doctor wears a uniform. What wears at night? A doctor wears at night. No, okay. A doctor. La verdad, teacher, que está muy improvisando. A security guard. Excuse me. A security guard at night. A security guard works at night. Works. A security guard works at night. Okay, let me show you here. Tenemos esas palabras, right? Acá teníamos profesiones, right? Y aquí teníamos palabritas que vamos a utilizar. De todas estas frases que tenemos, díganme en la primera cuál es el verbo. What is the verb? In wears a uniform. ¿Cuál es el verbo? Wears. Okay. Wears. ¿Y qué significa wears? Ponerse. Usar. Ponerse, usar. Ok, usar. Very good. En el siguiente, in the next sentence, right, wears is the verb. It stands all day. What's the verb? Stands. Stands. Muy bien. Stands. ¿Qué significa? Estar de pie, no sé. Estar de pie. Muy bien, uh-huh. Estar de pie. Next one. Sits all day. Sit. Sits. Sits. Okay, very good. ¿Significa? Estar sentado.
Estar sentado. Sentado. Very good. Sentado. Estar sentado. Handles money, the verb. Manejar dinero, no sé. Ajá, ¿cuál es el verbo? Handles. 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 Okay. Listen. Handles. Listen to handles. Me. Listen to me. Handles. 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 Exactly, Karen. Very good. Repeat, Karen. Handles. Very good. Handles. Now, talks to people. What's the verb? Talks. Talks. Okay. Works at night. Verb. Works. Very good. Works hard. Works. Makes a lot of money. Makes. Okay. Todos estos verbos ya están conjugados en tercera persona. Okay. Quiere decir que si les quitamos la S, podemos utilizarlos con I, you, we, and they. Okay. Estos ya están conjugados para he, she, and it. Esos son los verbos. Anoten los verbos, por favor, que les van a servir después. Anoten los verbos. Si ya los tiene, vuélvelos a anotar para que se recuerden. Okay. But always, always point out the verbs. Ahora, ¿seguimos? Vamos con la siguiente actividad. Handles. Yes. ¿Ya marcaron los verbos? ¿Ya marcaron los verbos? Yes, teacher. Okay, yes, very teacher. Good. Now we're going to do this activity here. Vamos a hacer esta siguiente actividad. Right. And in this activity it says, you already know, ustedes ya conocen las rutinas de sus compañeros, ya han hablado con ellos, right? But you're going to write here the routine. Vamos a poner aquí, dice que la rutina es su compañero de clases. Pero vamos a hacer algo que pues, sí podemos trabajar. We're going to write the routine of a coworker, okay? And we are going to write 3 sentences, okay? Vamos a escribir 3 oraciones de alguien que trabaja con ustedes, okay? 3 sentences of a person that works with you. I'm gonna write mine, right? I'm gonna talk about my supervisor. Her name is Elena. She is my supervisor. Ahorita no estoy utilizando la, el simple present. Solamente estoy utilizando, right? Introducción con el verbo to be. She is my supervisor. She works all day. She works all day. She starts working at 7 a.m. Okay. Now we have, this is a paragraph, right? She checks my classes. My YouTube classes, porque las pongo en YouTube, chicos. She checks my YouTube classes at 7:45 a.m. She sends weekly reports on Fridays at 11 p.m. Right? This is the information about my coworker. Okay, my partner. Right? Yo escribí solo oraciones positivas. ¿Puedo escribir negativas? Yes, I can write negative answers. Negative sentences. For example, she doesn't use her personal cell phone at work. He doesn't sit, no, she doesn't stand all day. She sits all day. She doesn't stand all day. Now we have sentences about my coworker. Positives?
en negatives, right? Cosas que ella hace, cosas que ella no hace, right? Ahora, yo escribí varias. Traten de escribir por lo menos 3 oraciones acerca de la rutina de un compañero de trabajo, ¿ok? Esas 3 oraciones no incluyen el nombre y qué hace, ¿ok? Solamente la rutina. Quiere decir que van a escribir por lo menos 5 oraciones, right? So let's start. Individual work. Este va a ser individual. Piensen en el compañero que tiene en el trabajo a la par. ¿Qué ven qué hace? Ve serie de Netflix. Pasa. Pasa. Juega Tetris, solitario, Minecraft, Fortnite. Pasa chambreando. No, no escriban eso. Aunque lo hagan, no le escriban. O bien, se escriban. Did you finish? Almost? Katia? La veo tranquila que ya terminó. Yes, Jair, what's your question? Can I use that is this for? She chooses what kind of food she wants to eat. She? Puedo decir, she chooses what kind of food she wants to eat. Yep, she chooses what kind of food she wants to eat. Yep, she chooses. She chooses. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you.
Sure. Yes, Edwin. Our question. Yes. Lo voy a decir y luego le pregunto cuál es mi duda. She prepares plants the production every day. Uh-huh. O sea, lo que quiero decir, ella prepara planificación, no sé si es plant. Ok, entonces vamos a utilizar solamente el verbo plan. Ella prepara la planificación de qué? The production. She plans the production. Simple. Ah, she plans the production. Thank you. Ella planifica la producción. That's it. Mm-hmm. Ah, very good, Edwin. She plans the production. Excellent. I'm finished, teacher. Thank you, Marina. We're going to listen to Marina. No, vamos a esperar un minuto para que terminen y le pongan atención. Si no, solo yo le voy a prestar atención. Verónica, ¿ya estás? Sí, formadores, ¿cómo se escribe? Depende, formador. Depende. Formador de maestros. Teacher trainer. Mm-hmm. Formador de maestros es un teacher trainer. Mm-hmm. Ok. Se lo voy a escribir en el chat. Teacher trainer. Okay, Jair, what's your question? Baje la mano. No, así queda. Baje. Así queda, no sé cómo quitar. Ahí mismo de la sube. Súbala. Vaya, ahora dele clic ahí mismo para bajar. Ahí mismo. Areta. Ahí mismo. Ya ve, ella es que si no solo aprendemos inglés. Aprendemos Zoom Thank también. Ok. Karen, ¿ya terminó? Yes, teacher. Sí. Ok, empezamos con Marina. Marina, le da su ejemplo. Nos falta un montón de ejercicios. Yo puedo dejar de tarea de vacaciones. Ok. Marina. Her name is Anita. Uh-huh. She is a receptionist. Okay. She works all day. Uh-huh. She starts working at 8 a.m. Uh-huh. She check your email. By email. ¿Cómo? Ah, no, he's. Okay. She checks her email. Uh-huh. Her email. And attends calls. Okay. She doesn't eat in her desk. Good. Uh-huh. And she doesn't sleep all days. She doesn't sleep all day. Very good. Thank you, Marina. That's perfect. Very good. Karen? His name is Leonel. He is my colleague in my work. Mm-hmm. He starts working at 8 a.m. Mm-hmm. He doesn't check his Facebook. Mm-hmm. He doesn't work hard. He doesn't work hard. ¿Y por qué lo tienen contratado? Ya no lo tuvieron. Usted acaba de decir que él no trabaja. Pobre Leonel. ¿Sí? No sí, trabaja. No. No trabaja. Le vale. No. Ok, thank you so much, Karen. He doesn't work hard. Ah, se la pasó. Netflix and chill. Ok, very good. Thank you so much, Karen. Who else finished? ¿Quién más terminó? Me teacher. Sorry. Okay. Me teacher. Okay. Who is me? Jair. Okay. Jair o Leonel, ¿quién era?
Yo. Ok, vamos. Creo que yo es Jaira. My name is Jai. No, soy Gabriela, Jair. Perdón. Continue, Jair. Okay. My name is Jair. She is my partner. She starts to work at 8 a.m. Mm-hmm. And she checked her computer. Then she sent email to provider. Is the correct pronunciation? Continue, yes. Teacher? Yes. Mm-hmm. Also, she chooses what kind of food she wants to eat for the lunch. To lunch or for the lunch? For lunch. Continúe, yo le digo al final. Continúe. Okay, that's it. Okay, for lunch. For lunch, very good. What's her name, Jair? ¿El nombre de ella también es Jair? Her name is Delmi. Delmi, okay. Eso tiene que escribirlo al inicio. Her name is Delmi. Okay, thank you so much, Jair. Let's continue with Gabriela, okay? Okay, teacher. Her name is Claudia. She is a lawyer, es abogada. Is correcto. Continúen. Yo lo puedo decir al final. She starts work at 8 a.m. She prepares legal documents. She reviews purchasing requirements and finish the work at 4 p.m. Okay, very good. We're going to check just lawyer. A.M. 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 Lawyer. Okay. Repeat. Lawyer. Requirements. 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 Excellent. Okay, thank you, teacher. Thank you. Vamos a ver. Esta noche no he escuchado para nada ni a Juana ni a Dayana. Entonces las vamos a escuchar. Empecemos con Juana Cristela. Hello, good night. Good evening. His name is Manuel. Mm-hmm. He is my colleague. He held his collaborators. He teaches. Mm-hmm. The age of the process, he repairs the merchant. Mm-hmm. He doesn't know of the driver. Okay, he doesn't know how to drive. How to drive. Okay, let's check the chat, okay? First, we check here merchandise. Miren el chat, merchandise. Merchandise. Segunda, repairs. Repairs, reparar. Mercadería, merchandise. Repairs, preparar. En vez de decir collaborators, I would rather say, porque colaborador es una palabra en la jerga salvadoreña que no existe, no somos colaboradores de nadie, trabajamos con ellos o para ellos. Eso es locura del salvadoreño. Somos compañeros de trabajo, coworkers, repeat, coworkers. Y la última, no sabe cómo manejar. He doesn't know. Pero aquí me faltó el verbo know. He doesn't know how to drive. Lo voy a escribir esa razón de nuevo.
He doesn't know how to drive. Ya está, completo. He doesn't know how to drive. Very good. Thank you, Cristela. And now, Diana. Teacher, una pregunta. ¿Y Cristela? Maquinaria, ¿cómo se pronuncia? Machinery. Machinery. Entonces, machinery. Repair the machinery. The machinery. Okay. Or the equipment. El equipo puede ser también equipment. Okay. Escuchemos a Diana. Okay. Her name is Teresa. She is my colleague. She always arrives late at work. She don't teach much. She teaches English every day. Okay. She arrives late and she teaches English. ¿Cómo tiene trabajo? She teaches English. Llega tarde todos los días, mi mujer. How do you write equipo? Equipo es team. Equipo. ¿Qué tipo de equipo me está preguntando, Jair? Equipo es team. Like a equipo de trabajo. De como las máquinas que utiliza para trabajar. Ok. Eso es equipment. Equipment. El otro es team, es equipo, así como un equipo de fútbol. Team. Soccer team. Okay, we continue here with our exercises, chicos y chicas. Seguimos. Más chicas que chicos. We go with our next exercise. Our next exercise for today. No, vamos a hacer. Es, así estuvo. This one. Life on the space station. I want you to read this. Necesito que lean este párrafo para luego hacer este ejercicio. Okay? Se lo voy a poner más grande aquí para que lo vayamos leyendo todos. They are talking about astronauts. Okay? And how, and what the routine is like. Están hablando de los astronautas y su rutina. Okay? Simple. We're talking about simple present. So please read Life on the Space Station. Tienen 3 minutos para leer. Okay? Porque es cortita, así que 3 minutos. Enough time. Three minutes to read. No busquen palabras, solo traten de leerlo.
Okay. Let me know when you finish. Finish, teacher. Thank you, Marina. Finish. Teacher. Okay, perfect. Now that you have finished reading, we are going to answer this together. Vamos a contestar eso. He says the first one, ya está completa. They wash up and have breakfast from 7 to 8 in the morning. Is that true? ¿Es esa la rutina? Yes, teacher. Yes. Okay, very well. Number two. They talk to brand control. What's the answer? No me acuerdo. At 8 in the morning. At 8 in the morning. Una letra más grande. At 8 in the morning. Okay. At 8 in the morning. They exercise. The letter E. E. ¿Qué dice letter E, Jair? ¿Qué dice? ¿Leer? Lea la letra E, por favor, Jair. From 7 to 8 in the morning. Eso dice la letra E. No. ¿La letra E? No. La E. Yo pensé que he dicho la D, perdón. For an hour. From an hour in the morning and an hour in the afternoon. Very good. For an hour in the morning and an hour in the afternoon. Number four. What do you have in number four? Number B, letter B, after dinner. They have some free time after dinner. Okay. After dinner, okay, and they need to work a half day. Letter C. On Saturday. Okay. Is that correct? ¿Todos están bien? Yes, all of your answers are correct. This is correct. Now, I want you to repeat with me, Veronica, repeat after me. They talk to brand control at 8 in the morning. Excuse me. Repeat after me, Veronica. They talk to brand control at 8 in the morning. They talk to brand control at 8 in the morning. Thank you very much. Katia, they exercise for an hour in the morning and an hour in the afternoon. The number four. Number three, they exercise for an hour in the morning and an hour in the afternoon. Repeat. They exercise for an hour in the morning and on the afternoon. And an hour in the afternoon. And an hour in the afternoon. Okay. Repeat with me, Santos. They have some free time after dinner. They have some free time after dinner. Okay. Dice la mano aquí para que puedan pronunciar bien. They have some free time after dinner. They have some free time after dinner. Excellent. ¿Ya ven? Mucho mejor. And the last one, Miriam.
They need to work a half day on Saturday. They need to work a day on Saturday. Half day. Listen to me. Half day. Half day. They need to work a half day on Saturday. They need to work a day on Saturday. Good, thank you so much. What's your question, Edwin? Question is, por ejemplo, A in the morning, o sea, ¿es solo A o es A o'clock cuando es en punto? Puede decir 8 in the morning, 8 o'clock, 8 sharp. Está bien. De ambas maneras está bien. ¿Sí? Ok. Después vamos a ver las diferentes formas de decir la hora. Creo que es en la semana 3. O sea, después de vacaciones vamos a ver cómo decir la hora. Okay. Now, questions about this? ¿Entendemos el vocabulario y la pronunciación todo? ¿Hay alguna pregunta? Okay. No hay preguntas, yo continúo. Right. We're going to change the affirmative statements to negative statements. Right. Nos quedan 10 minutos. Pasamos a utilizar los auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares, Jair, que va a utilizar con el simple present para hacer formas negativas? Do, doesn't. Do, do not, and does not. Ajá. Entonces, don't or doesn't. Muy bien, Jair. Ahora, vean el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos, my brother has a job. Negative, my brother doesn't have a job, right? Diana, how would you write number two? I drive to work. ¿Cuál es la negativa? Yeah, I'm driving down to work. I drive down. ¿Esa es la fórmula? ¿Cómo decía la estructura que íbamos a seguir? ¿Vean la estructura en sus cuadernos? ¿En sus notas? ¿Sí, Verónica? I don't drive to work. I don't drive to work. Exacto. El auxiliar va a ir siempre antes del verbo. ¿Okay? I don't drive to work. Siempre me estoy refiriendo a las formas negativas. ¿Ok? I don't drive to work. Ok. Trabajemos, hagamos las demás. Nos queda, 10 minutos. Creo que hasta podemos hacer otro ejercicio, así que vamos. Vamos. Práctica. La clase se llama práctica. Simple present practice. Y no crean, vamos a llegar hasta el final de la última clase practicando. Okay. So let's go. Did you finish?
Ready. Okay. What about the others? ¿Cómo vamos los demás? Finish, teacher. Finish, teacher. No se duerman, no se duerman. Ya casi terminamos. Don't fall asleep. Okay, vamos a comenzar con Edwin, luego IT, y luego seguimos. Okay, Edwin. Well, let me write number two. Voy a escribir la número dos que me dio Diana. Okay. Diana y Verónica. Right. I don't drive to work. Edwin, number three. Hey, teacher. Phillips, don't fish planes. Okay. Now repeat with me. Pilots don't fix planes. Pilots don't fix planes. Very good. Pilots. Los pilotos. Okay, very good. Number four, Aide. Our teacher does homework. Our teacher does homework. Our teacher doesn't do homework. Beautiful, thank you. Our teacher doesn't do homework. Very good. Number five, Marina. I don't go to the gyms in the morning. In the morning, I don't go to the gym. In the morning. Beautiful. Thank you very much. Let's go with number six. Number six here, Katia. Number six. We haven't class on Sunday. Okay. Now, look at the example number one, Claudia. And tell me if that is, if your answer is correct. Mira el ejemplo número uno. Bien. 30. ¿Qué nos hace falta, Claudia, para hacerlo negativo? Mira la oración número uno, en negativo. Permítame, ahí, no voy a dar la respuesta, ahí, no voy a dar la respuesta. La veo que va a dar la respuesta, no la veo. Le veo la mala intención, no, mentira. Estaba apagando el mute, estaba poniendo. Okay. Ajá, Katia, ¿qué le hace falta su respuesta? Don't have. Don't have. Thank you very much. Right. Don't have. We don't have
don't have class on Sundays. Right? Number 7, Santos. We don't on exam. No. Number 7. 7. Sorry. You don't teach biology. Okay, very good. You don't teach biology. Repeat. Biology. Biology. Thank you. And the last one is for Gabriela. Biology. Gabriela, vamos, rapidito. We don't have an exam on Saturday night. No, you have an exam today. Mm-hmm. Very good. We don't have an exam today. We have an exam on Friday night. Very good. Excellent. Thank you so much. These are the answers. Estas son las respuestas. Paso la lista rapidito. Voy a borrar esto. Tomaron captura para que verifiquen después. Sí, sí. Muy bien. Okay. So now I am just going to call the attendance. Right. Brenda Yamilet Estrada Torres. Brenda Yamilet. Diana Marcela. Presente. Edwin Leonel. Presente. Francisco Humberto. Gabriela María. Si quiere, póngase la pijama, mamá. Gerardo presente. Antonio. Aide de la Paz. Jair presente. Adonis. Presente. Juana Cristela. Karen Janet. Present. Carla Susana. Katia Carolina. Marina Vanessa. Presente. Miriam Arely. Presente. Pamela Abigail. Santos Alberto. Presente. Silvia Lizette. Teresa de Jesús. Presente. Verónica Esmeralda. Jessie Beatriz. Presente. Muy bien, it's been a pleasure, guys. I will see you after vacation. Los veo a todos y todas después de vacación. Ahí disfruten, pónganse mascarilla, aunque estén vacunados. Y este día, ¿qué? Which one day, teach? Habla de eso, dijiste, la otra semana no tendremos clase, toda la semana. O... No, hasta el 9 de agosto. Ah, ok. Thank you, teacher. Enjoy with your family. Bye. Usen mascarilla, usen alcohol gel aunque estén vacunados. Bye bye, teacher. Bye. Si pueden, no salgan de su casa. Bye. Good night. Good night. Enjoy your weekend. Enjoy your week, your vacation. Este día le toca a Pamela Beatriz. ¿Alguien se quiere quedar? Ya de las últimas tres. Si no, pues tengan una linda vacación. Bye bye.